Hola, buenos días. Oigan, ya me levanté. Ya, hoy no, qué cara, miren. Uy, chica, el sueño. Me levanté a las 7 de la mañana y no pude dormir ya. Y luego, ya ahorita son las 9 y media, y pues yo dije ya porque tengo cosas que hacer. Y bueno, muchacha, buenos días. Hoy miércoles, feliz miércoles. No, feliz viernes. Buenos días, chicas. Voy a grabar un pequeño video porque ya no he grabado, ya no he grabado. ¿Cuándo fue cuando grabé? Ah, el domingo. Entonces, chicas, me van a acompañar a lavar un poquito de ropa. Medio acomoda aquí mi recado. Mire, le puse a mi cama este de tigre. Chica, yo no tengo muchas edredones. Yo no tengo más que dos, la verdad. No me gusta tener mucho porque ¿a dónde lo voy a meter? Aquí no hay espacio. Mire, con trabajo está. Este hilo ya lo voy a tirar. Y ya quedó así. La verdad que casi no tengo reguero. No tengo reguero y quedó así mi camita. Aquí tengo ropa por doblar. Ay, no, pero yo creo que lo voy a doblar al ratito, chicas. Esta pared todavía no hemos comprado la pintura. Y pues por acá le voy a mostrar. Miren, muchacha, mi hija me regaló esto me lo regaló en diciembre, en Navidad. Lo compró en Temu, chicas. Vayan, está bien bonito, la verdad. A mí me gustó. Es una cajita así. Miren. Sí, está un poquito grandecita. Y me lo regaló con todos estos aretitos de oro puro. Nada, mentira, no es de oro. Pero me lo regaló con todos estos aretitos. Miren, chicas. Mi hija. Ay, mi hija preciosa. Aquí está este es así. Este también. Ahorita les enseño bien los aretitos, muchacha. Entonces también acá, aquí meto pues mi pinturita, otros aretitos, unos relojes, que ella también me regaló este reloj. No me acuerdo cuándo, el día de la madre. Oye, mi cumpleaños, no sé, la verdad. Pero mira, se mueven, mire. Y está bien bonito, yo no lo quiero tirar. Ya, yo pensé, es que chica, no sé, pero yo pensé que era la pila. Y voy que le cambié la pila, le cambiaron la pila y no, chica, no quiere avanzar. Avanza un ratito y luego ahí se queda. Este reloj es de bien carísimo. Y luego acá, muchachas, acá tengo mis pinturas viejas, viejísimas. Mire, ya sabe lo básico, no tengo mucha pintura, muchacha, tengo solo lo básico. Todo esto son labiales y mi rímel y algunos lapicitos. Y ya. Como ven, algo. Y así es la cajita, chicas. Se la recomiendo ahí en Sí, Temu. chicas, eso fue lo que me regaló mi hija en Navidad. Y miren, miren, les voy a enseñar todos los aretitos. Porque para que ustedes vean, miren, ya les había enseñado Bueno, va miren.
Mire, muchacha, qué bonito. Brilla muy bonito. También este corazoncito. Es rosita. Este ya lo tenía yo. También me regaló estos, chicas. Se parecen al otro, pero este es de moñito. Trae un moñito. Y también este de moñito. Creo que me gustan todos los aretitos de moñito. Bueno, a ver. Este también me lo regaló ella. Todo casi me lo regaló ella, chica, con toy cajita. Es una mariposita. Esto en blanco. Me lo regaló en rosa y en blanco. Y también eso, chica, miren. Este de corazoncito está bien bonito. Este no me lo he puesto. Este también viene, muchacha. Este no me lo he puesto tampoco es. No me he puesto varios. Este. Mire. Ay, este, chica. Ay, ay, ahí está. Es así. Está bien padre. Este también me lo regaló ella. Este, chica, este me encanta. Mire, es una mariposita. Brilla bonito. Y por último, también me regaló. Hoy este no me lo he puesto también. Mire, es de una rosita. Ojalá y se vea bien, chica. Todo esto me lo regaló mi hija. La verdad. Y yo también le regalé a ella. Es que en diciembre hacemos intercambio de regalo entre nosotros. Y pues ya, ahí nos damos un regalito y ese fue el regalo, chica. Hoy estuvo bien bonito. Pero bueno, voy a bajar la ropa para lavar hoy. Y me voy a bañar, muchacho, me voy a bañar. Me toca bañar hoy. Pues sí, chicas, voy a lavar. Miren, esto es poquito. Tengo más ropa. Aquí, mira, aquí pongo mi ropa yo y mi hija acá. Hay poco de ropa, muchachas, pero ay, no, nomás voy a lavar esto y ya. Listo. Ya, chicas, vamos a ver aquí a la güera. No, papi, vete para allá tú. Tú no vas a salir. Cierra la puerta. Vamos a darle comida. ¿Qué pasó? Aquí anda. ¿Qué pasó? Vamos a ver a su bebé. A ver, ¿quieres comida? ¿Quieres agua? Algo pasó, no sé. Barbie, ¿no están los perritos? Ah, sí, ahí están dormidos. Ay, ¿quién le trajo eso asco? Sí. Mi hija ahorita le va a acomodar ahí, le va a limpiar y todo, muchacha. Yo creo que la señora esa le trajo esa comida. Ay, no, se ve horrible. Ni se la quiere comer la No, ni se perra. la quiere comer, están los perritos, ese lo va a acomodar. Muchachas, pues ya saben mi lavado de ropa. Miren, ay Mariana, esa lavadora no sirve, sí sirve, sí sirve. Que hay que se enreda la ropa. Con esto no se le va a enredar la ropa. Está en Temu. Vayan y cómprenlo. Eran 5, nada más. Ya no he podido comprar. Se me ha olvidado, chica. Y son 5 de esto. Y con esto no se les enreda la ropa. Cómprenlo. Y bueno, ya saben, le vamos a echar nada más jabón Ace. Ay, ay, no. Ya hasta estoy tirando. Jaboncito Ace, chicas. Con esto está bueno. Ya no van a utilizar. ¡Ay, qué! Le voy a echar 3 jabones. Cloro, pino. No, con esto, mire. ¡Ay, Dios! Una tapa y media, muchachas. Una tapa y media. Voy a desayunar unos huevitos que le hice a mi esposo para que llevara Es que no te ves de la lo. cara. No, está bien así. Okay. Ay, chica, no, no quiero que me vean mi cara porque estoy fatal. Huevito con chilito, tomate y cebolla, un poquito. Y me voy a hacer unas tostaditas.
de ceviche, chica, me quedó un poquito y pues... Ay, no, y disculpen porque voy a... Ay, no sé, muchachos, pero es que voy a pecar con la coca. Ni modo, se antoja la coquita. Bueno, voy a preparar mi tostadita, muchacha, de cevichita. La que hice ayer, ceviche. Oigan, chicas, les platico ya que estoy por aquí con ustedes. Ahí anda mi hija porque anda lavando un poquito de traste. La güerita, pues ya vieron. Anda muy triste la güera por su perrito, muchacha, por el perrito que falleció. Sí, yo sabía que sí iba a fallecer porque está chiquito, era el único chiquito que había. Los otros tres está más grandecito. Y no sé. Pero ya le limpiamos a la güerita ahí su casita. El monte que hay alrededor. Ay, a ver si lo hago en la tarde o mañana, no sé, chicas, para arrancar todo ese monte, para que esté limpio ahí, porque no me gusta verlo así tampoco ahí, pero bueno, no, chica, no piensen que Duco es el papá, Duco no es el papá de los perritos, él no es. No sé a dónde andará el papá, pero Duco no es. Pero igual su mamá de Duco se está haciendo responsable. Ay, no. Bueno, le vamos a echar, mira, aguacatito a la tostadita de ceviche. Ay, no, qué rico, muchachos. Esto es lo más rico que hay. Cevichita, a mi hija casi no le gusta. Casi no te gusta, mamá. Ella es un poco especial para comer, chica. Pero no me da guerra. Ella se hace su propia comida, su desayuno. El desayuno, la comida casi no. Pero yo ya sé qué es lo que le gusta, qué no. Y el ceviche sí se lo come, pero no es así de, ay, como yo, qué rico, ¿no? Miren, chica. Ay, yo sé que se les antoja, pero bueno, ni modo, me toca a mí saborearme este rico ceviche. Ahí voy. Me voy a apurar, chica, porque tengo una entrega hoy a las 11 y voy a ir en chinga a entregar. Me voy a bañar, pero es que estoy pensando, Barbie, si me baño ahorita cuando vengo. Si nomás aquí sudas, imagínate. Y hasta allá. No, muchacha, yo creo que me voy a bañar cuando venga de la entrega, porque sí está un poquito retirado y pues me voy caminando, muchacha, con mi sombrilla. Oh, con la sombrilla vieja esa que tengo ahí. Pero esa me va a servir para ocultarme del sol. Duco. Y bueno, ya, chica, ya no voy a andar platica y platica porque miren, ya tengo hambre. Ya tengo hambre y ya voy a entregar al ratito. Oigan, ya voy a entregar. Conozcan un poco otra vez aquí esta avenida sucia y asquerosa. Miren la gente, chica. Creo que hay un videito donde siempre hablo de aquí cuando voy a entregar. Pero mire, ya habían dejado bien limpio aquí y otra vez el reguero. Miren la gente cochina y puerca. No, no, no. Sí que son bien puercas, en serio. Pero es lo que tiene mi colonia popular, como dice una YouTube por allá. Así dice mi amiga. Mi colonia popular. Y voy a entregar chicas, miren. Voy a entregar. Y bueno, muchachas, más para allá les grabo, porque aquí nada más es puro derecho. Me voy a ir todo derecho y ahorita le voy a grabar la avenida. Muchachas, ahora sí está el solazo mendigo. Aquí vengo, mira, con mi sombrilla vieja. Chica, está el sol bien fuerte, pero ni modo, la venta es la venta, nadie me va a destruir. Ahí vienen unas personas. Aguante, chica. Bueno, ya se van por allá. Oigan, también miren, además no tengo por qué tener pena. Todo por el amor. Por el amor a ustedes. Miren, toda esa avenida, chica, toda esa avenida, miren. Toda esa avenida. Ahí se pone un mercadito.
un tianguis, mercadito, como ustedes les digan, en toda esa avenida. Al rato voy a ver si vengo. Si vengo, les voy a grabar un poquito porque la gente de aquí no me cae muy bien, que digamos, porque son bien conflictivas. Entonces, chica, aquí voy en esta avenida, miren. A ver. Muchachas, ya llegué a la entrega. Es aquí en el Oxxo donde voy a entregar. Creo que ahí está la señora. Y yo llegando tarde. ¡Ay, no! El CD es este, chica. Ay, creo que sí es ella. Me dijo que trae una blusa verde y ahí es. Ella es, chica, lo logramos. Acabas de llegar. Ay, disculpa, es la tardanza. Sí, aquí vivo el estacionamiento de Portal, de acá abajo. Y yo soy de acá de privada, hasta abajo. Ay, bueno, gracias. Disculpe. ¿Sí? No sé si usted quiera, pero le quiero encargar otro. ¿De cuál? Yo le voy a mandar fotos, pero como la fiesta va a ser el domingo, ya sería, no sé, el viernes otra vez. El otro viernes. Sí. Ah, ok. Pero bueno, me avisa de como de cuál, ¿no? Porque no sí, sé. Sí, yo lo mando. Creo que no lo tengo, sí. ¿De qué? De lo que quieres. No, pero escogí otro. Como no tenía del monito ese, pero va a ser el globo del corazón así. Ah, ok, sí. Bueno, con tiempo me lo manda, sí, para checar. Yo le mando la foto. Sí, gracias, a ti. Pues ya entregamos, se nos hizo la venta el día de hoy. Chica, felicíteme. Mariana. Sí, limpié aquí a la güera. Mire, corté la yarda, el pasto, como le quieran decir. Todo eso, ya me cansé, todo aquí, mire. Y ya acá le limpiamos, eché agua. Hay mucha mosquita, pero ay, no sé ni qué hacer. Yo creo que aquí. Aquí le vamos a dejar su comida. Aquí está la güerita con su perrito. Ay, están bien bonitos tus bebés, están bien hermosos. ¿Sí? Pues bueno, chica, ahí que esté bien. Le voy a bajar un poco más de esto. Es que no quiero que se acalore. ¿Quién me encontré aquí? ¿Me vas a ayudar a lavar? A doblar ropa, papi. ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Ay, dice que sí! ¡Uy, qué ese precioso! ¡Qué ni! Ya terminé de doblar ropa, la verdad que fue bien rápido porque no hay mucha ropa. Alguien me ayudó, no, yo no lo hice sola, tuve ayudante el día de hoy y miren, aquí está. Duco, ¿verdad que tú me ayudaste, papi? ¿Verdad que sí? ¿Ya vieron? Sí, sí, mucho me ayudaste. No me ayudó ni nada, ni su ropa quiso doblar. Pues bueno, ya pasó mi amigo el tortillero. Chica, me voy a bañar porque estoy bien sudada. Hay muchísima calor. Ay, no, ahora sí, no sé, necesito una alberca. Sí, para refrescarme como ballena ahí. Bueno, me voy a echar un baño fresco, rico y delicioso baño, chica, y ahorita las veo. Ya bañadita, me voy a lavar mi pelo hoy. A ver cómo me queda.
Chicas, cambio de planes, ya no me voy a bañar. Sí, sí me voy a bañar, pero ahorita no. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a limpiar acá atrás de mi, de acá el patio, que está un poco sucio por el duco asqueroso. Ah, mentira, no, duco no. Y voy a limpiar, muchacha, y voy a meter a la güera. Mi esposo me dijo que yo la metiera acá, acá está fresco, chica. Allá adelante da el solazo y hace muchísima calor. Acá está el aire bien rico y no da el sol. Entonces la voy a arreglar aquí, muchachas. Voy a limpiar y voy a meter a la güerita con sus perritos. Yo creo que sí, ojalá y siquiera. Va a ver que traigo a su perrito y ella se va a venir. Y sí, chica, ayudar a la pobre güerita. Y luego, si porque ya murió un perrito. Si se logran los perritos, los otros tres, pues los voy a poner ahí en el Facebook a ver quién quiere, a una familia que sea responsable, aunque no sean de raza, pero que sean responsables. Pero bueno, voy a hacer eso, chicas. Ya miren, ya tengo acá la güera, muchacha. Ahí están sus hijos. Aquí le tengo su agüita, su comida. Y ahí están sus nenes. ¡Ay, tantos preciosos nenes! ¡Sí! Acá está bien fresco, muchacha. Mira el airecito, cómo está bien rico. Allá estaban en el santo solazo. Y la señora esa que abandonó a la güerita le trajo esta comida. ¡Ay, no! Yo no se la voy a dar. Es pollo y no sé qué más, pero bueno, quizás se la dé. Y miren, chica, aquí andan. ¡Ay, están bonitos! Mami, está bonito. Bueno, vamos a dejar descansar a la güerita. Ahora sí, ya me voy a bañar. Muchachas, ya terminé de hacer mi en vivo. Hice un en vivo hace ratito. Pero, ay, se me meten muchísimos niños en mi en vivo. La verdad, es muy complicado. Porque algunos son groseros, algunos no. Hay muchos que son, que respetan, la verdad, respetan mucho. Pero, chicas, algunos son bien groseros. Y ahí estaban algunos ayudándome a borrar mensaje. En verdad, les pido a esos niños que me ayudaron, a que ya son mis nuevos suscriptores. Bueno, y tenían sus 14, 15 años. Algunos tenían 19, pues ya no son muy niños, ¿verdad? Pero sí había niños de 9 años, 10 años, que me estaban ayudando, la verdad, a borrar. Porque había unos ahí que ponían cada cosa, pero bueno. Les pido, bueno, ya que le voy a decir a los niños groseros, no entienden esos niños. Pero bueno, ya voy a terminar mi video de hoy, chicas. Ya, ya me vieron todo lo que hice. Este el video se lo hice a mi una amiguita suscriptora bien linda. Ella se llama Laura, pero le gusta que le digan Lau. Entonces, mi amiga Lau, gracias, amiga, por ti hice mi día, una rutina de en la mañana. Y pues sí, amiga, ya lo viste. Eso es lo que hago yo todos los días, me levanto y arreglo mi cama, todo siempre. Ahí ya saben, la carita y lavarse los dientitos. Lávense los dientes, niño, por favor. Amiga Laura, un saludo para ti, hermosa Laura. Siempre estás ahí acompañándome en mis en vivo y eres una niña muy respetuosa. Y te agradezco mucho, amiga, y ojalá que te guste este videíto, amiga. Ahí coméntame. Y sí, Mariana, sí me gustó. Bueno, amiga, muchísimas gracias por verme y gracias a todos también, a todas mis amiguitas, que luego voy a hacer una hojita. Voy a anotar en una hoja el nombre de todos mis amigos que siempre están ahí apoyándome, que son, pues, niños porque están chicos, pero hay muchos que son bien respetuosos, y a todos esos niños que son mis suscriptores, mis suscriptorcitos, les doy las gracias a ellos y luego les voy a estar mandando un saludito. Cuando tenga yo tiempo, hago un videito mandándole un saludo. Porque en el en vivo no. Ya luego ya ni puedo, voy muy atrasada con los saludos. Y pues yo tampoco no les voy a decir a los niños, sálganse, no estén aquí. No. Porque la verdad, ellos están ahí para que uno esté platicando y todo. Pero platicar y todo a gusto. Pero algunos ya son bien groseros.
Pero bueno, ni modo, así en todos los en vivo de todas las que hacen en vivo, así pasa. A veces hay uno, dos, tres, cuatro niños que son groseros, a veces no se meten niños groseros y bueno. Pero amiga Laura, te mando un saludo, ya te hice tu videíto, amiga, gracias por verme y chicos y chicas y todo, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse a mi canal, les mando un besito a todos y que estén bien y que pasen hoy viernes rico. Ay. Bueno, bye y nos vemos en el otro videíto.